Hey, ¿qué tal mi gente? Más 23, mi nombre es Jorge Luis Alvarado. Yo tengo el gusto de presentarles el día de hoy una entrevista internacional. Unos chicos que ya hemos visto por la pantalla de Más 23. Pero el día de hoy yo tengo el gusto de contarle a ustedes de que está la agrupación completa con ustedes en D.O. Bienvenidos a Panamá nuevamente. ¿Cómo están? Felices, contentos de estar por acá, de traerles nuestra gran celebración, de festejar con ustedes nuestros 20 años de estar con ustedes. 20 años de estar con nosotros, pero mira, yo me puse a investigar acerca de la carrera de N.D.O., vi que también se llamaron Menudo, pero también encontré en internet estas cosas que uno encuentra por ahí, ¿no? Que el nombre Menudo se lo quedó una compañía acá en Panamá y que por eso cambiaron a N.D.O. ¿Conoces bien el concepto Menudo? Claro. ¿Sí? Entonces, sabrás que pues a los 15 te cambiaban, ¿no? Intercambiaban integrantes, ¿no? Para mantener como una juventud dentro del claro. concepto. Entonces, cuando nosotros entramos en el 91, se llamaba Menudo y teníamos esas edades de 12 a 15 años o de 14, algo así. Entonces, en el 97 ya nosotros decíamos, ¿qué tal, somos Menudo? Y la gente pues no identificaba ya el nombre con la imagen, porque ya pues teníamos 18, 19 años, claro. etcétera. Y decidimos empezar una nueva etapa, una evolución, abreviando el nombre Menudo en M.D.O. Entonces, sí, pasaron otras cosas con el nombre que pues no tienen nada que ver realmente con nosotros. Claro. Nosotros en sí son 20 años que estamos celebrando como M.D.O. Y de Menudo serían 40 años. So, ¡wow! Somos como 40 parte de, años. Así es. Y esto demuestra que la buena música, como les comentaba fuera de cámaras, prevalece a través del tiempo. Y me gustaría preguntarles a ustedes qué creen que ha cambiado desde el primer M.D.O. hasta el que tenemos hoy ante las cámaras de Más 23. So, lo diferente. Creo que lo diferente ahora son los dolores en las rodillas después del show. El entrenamiento ya no es igual, pero bueno, intentamos hacer lo mismo. Pero no, básicamente yo creo que es el mismo cariño de siempre, la misma pasión. Lo que ha cambiado obviamente son las generaciones. Ahora en vez de una generación que nos sigue, son dos generaciones. Pues son las mamás, los papás y los hijos también que los traen a los shows y dicen, mira, este es Didiercito, este es Abelito, conózcalo. Wow, y mira, y hablando, mira, hace poco yo estaba buscando temas de reggaetón y encontré una combinación de Pablo Portillo con Ken Y cantando Te Quise Olvidar en el Choliseo de Puerto Rico. Y aprovecho para preguntarles, ¿tienen alguna posibilidad de remasterizar los temas en una versión urbana? Sí, de hecho, se están haciendo muchas canciones en estas versiones. Hay sorpresas en nuestro espectáculo, en nuestro show. O sea, que ya aquí nos estás dando un adelanto ya. Sí, no, y estamos muy contentos porque no solamente estamos presentando las canciones de la forma que están acostumbrados a escucharlas, también estamos renovándonos un poco y tratando de cambiarle el aspecto de esas canciones, pues también como para nosotros refrescarnos, claro. y no aburrirnos y cantarlas de otra forma. El sentimiento es el mismo, pero yo creo que pues la gente también evoluciona, entonces también N.D.O. con su música evoluciona. Solamente nos queda pedirle a ustedes a que inviten a todos los televidentes a que disfruten del show de N.D.O. Tour 2018. Si no, pues invitamos a todos. Recuerden que vamos a estar aquí en el Hotel Ryu, celebrando 20 años de trayectoria. M.D.O. is back. Mañana no se lo pueden perder. Un show solamente. Y bueno, va a ser muy especial. Y estamos haciéndole la invitación a todos para que vengan a gozar con nosotros y a celebrar.